Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Miren, aquí comenzando otro videíto. Estamos en un terreno baldío que hoy nos invitaron aquí unas personas nada más que se acaban de ir porque ¿qué creen? Que acaba de llover y miren, el cielo ya está muy despejado otra vez. Muy despejado el cielo, ya es tarde. Ya el sol ya está a punto de meterse. Y pues aquí nos dejaron, miren, nos comentaban que en este terreno baldío, cada año oyen cantar un gallo aquí en la noche, y lo que pasa que aquí dicen que no tienen gallos, no tienen gallinas, no tienen nada, más que puros perros, ¿no? Entonces, pues nos estaban contando eso, y por aquí donde están las niñas, hola. Ahí donde está el detector, en esta parte de estos árboles, este tronco seco y este árbol, nos contaban que aquí, en esta parte de aquí, incluso que hasta han soñado que hay algo enterrado, no sé qué será, ¿verdad? Un tesoro, no sé. Y entonces, pues vamos a buscarle aquí, que me imagino que ha de haber mucha basura porque es un terreno baldío, mire. Miren, hasta hay latas y todo, un poco de basura, ¿no? Entonces, pues vamos a buscarle y a ver qué es lo que encontramos. Sacamos fierro, sacamos lo que podamos sacar y se los vamos a ir mostrando, amigos. Estamos aquí junto a la autopista. Aquí pasan los carros. No sé, esta autopista es la que va a la Marquesa, a Chamapa, algo así, ¿no? Bueno, yo no conozco aquí este lugar. Y este terrenito es un terreno pequeño, no muy grande. Pero pues vamos a ver qué podemos hallar aquí en un ratito. Y ahorita nos vemos en el primer tornito, a ver qué es lo que sacamos. Por cierto, amigos, en la semana les iba a subir un video. Bueno, fuimos a prospectar, a detectar, pero ¿qué creen? Que ya no hicimos nada, ya no grabé nada, porque en el primer tono me lastimé el dedo. Me lastimé el dedo, me lo corté con un vidrio, todo por no llevar guantes, amigos. Estaba rascando, estaba sacando la tierra. Y al estar sacando la tierra, me corté con un vidrio. Todo por no llevar los guantes, les digo, pero ahora sí traigo los guantes. Ahora sí me los voy a poner. Para que no me vaya a suceder lo mismo. Como aquí, les digo, les comento, es un terreno baldío donde han tirado mucha basura, escombro y eso. Pues tal vez haya mucho vidrio también, mucho pedazo de fierro, ¿no? Ya oxidado y todo eso. Entonces, pues hay que tener precauciones, ¿no? Con esto. Y bueno. Pues ahora sí, con estos guantecitos, a ver si me sirven. Con esto le vamos a estar dando. Bueno, amigos. Ahorita les muestro el primer tono a ver qué es lo que sale. No, amigos, pues aquí le vamos a dar. Miren, aquí donde nos habían comentado de que posiblemente puede haber algo. Y pues hay mucho tono. Hay mucho tono, amigos, y pues no sé, puede haber mucho fierro, como les digo, ¿no? Mucho metal oxidado. Miren. Bueno, por aquí tenemos un tono que es tono ferroso, un tono ferroso. Pues vamos a ver qué podemos sacar de por aquí. Thank you.
todo me marca, en toda esta área, pero puro tono bajo, tono ferroso. Entonces no creo que sea algo bueno. Yo creo que pues ni le voy a rascar. Pero dejen, si encuentro un tonito grandecito, ahí le voy a escarbar a ver qué sale, porque no. La verdad, yo creo que este suelo está muy muy contaminado. Miren, aquí tengo un 50 y miren. Me lo marca a 2 pulgadas, a 4. Déjenme ver qué es lo que saco de aquí. Y ahorita se los muestro, amigos. Miren, amigos, esto es lo que salió. Le alcancé a pegar. Y no me lo van a creer que es. Es un hermoso anillito, amigos. Un anillito. En serio, le alcancé a pegar. Yo digo que es un anillo. No estoy muy seguro porque, miren, está en la tierra, está entre la tierra, miren, estaba aquí encimita, me lo marcaba a 2, pero no, miren, estaba aquí encimita, le pegué con la pala luego le pegué con la pala. Aquí se ve, miren, y se ve algo brillosito. Déjenme, le quito la tierra, y se me cayó, miren, y es un anillito, amigos. Wow, ni de creerlo, amigos, en serio, en este terrenito. En este terrenito, pues hay estas cositas, miren. Pues esperemos que sea algo bueno, ¿no? Ay, salió volando con el guante, se enredó. Como los guantes son de tela. Pero miren, es un anillito. Miren, amigos, está algo bonito. Pero trae de dos materiales, porque en la parte de adentro se ve rojo. La parte de adentro se ve rojo. Y en la parte de afuera se ve algo brilloso, no sé. No sé qué material será. No se le ve ningún sellito. Pero bueno, vamos a seguirle, amigos. Muy buen hallazgo. El primer hallazgo, miren, un anillito. Continuamos, amigos. Aquí mismo, amigos, aquí mismo no me he movido del hoyito del anillo. Y miren, me sigue marcando. Me sigue marcando, amigos. Y ahora me lo marca a 6 pulgadas, a 7. Déjenme ver qué es lo que sale. Le voy a rascar y espero que haya algo bueno ahí. Bueno, amigos, ahorita les muestro. Bueno, amigos, pues miren, ya le escarbé aquí. Y esto es lo que salió. Un clavo, un tremendo clavo. Bien oxidado. Un clavo, y aquí está la marca, miren. Esta es la marca. Y muchos hilos. Creo que estaba amarrado, miren. Creo que estaba amarrado con este hilo porque ya lo corté. Y ese es el clavo. Miren. Este hilo. Eso quiere decir que pues sí hay mucha basura, amigos. A ver, déjenle. Vuelvo a pasar el detector. A ver si ya no hay nada. No, miren, eso era lo que me marcaba. Ese clavito era lo que me marcaba. Bueno, continuamos, amigos, a ver qué más sale. Miren, amigos, pues aquí tengo otro tonito. Bueno, me dio otro tonito. O bueno, creo que es el que se les había mostrado. Y miren lo que salió. Una monedita, amigos. Una monedita de 5 centavos o 5 pesos, algo así. De 1985, amigos. Miren, si la alcanzan a ver, la pongo aquí en la tierra para que la vean bien, porque creo que en el guante no se alcanza a ver bien. No, creo que ni ahí, amigos, no se alcanza a ver. Así,
Sí se alcanza a ver, ahí está. No se le alcanza a ver bien la fecha, amigos, pero ahí está, monedita. Bueno, continuamos, amigos. Bueno, amigos, miren, no hemos caminado mucho. De los hoyitos son los que ya hemos sacado ahorita, el anillito y la monedita. Y aquí adelantito me marca otro tonito, miren. Otro tonito como que medio ferroso, medio alto y medio bajo, no sé qué será. Pero bueno, lo vamos a sacar y a ver qué es lo que sale. Bueno, amigos, pues miren, ya tenemos aquí visita. Hola. Ya tenemos aquí visita y pues miren, esto era lo que nos sonaba. Pedazos de aluminio, amigos. Ya saben, mucha basurita aquí también. Bueno, continuamos. Bueno, amigos, miren, aquí me dio otro tonito que no se los mostré a cuánto me lo daba. Me lo daba algo chillón, pero miren, aquí ya apareció. Es esto. Un casquillito, amigos, miren. Un casquillito es lo que salió de aquí, miren. Miren, amigos, un casquillito. Bueno, continuamos, amigos. Bueno, amigos, pues aquí donde estaba el casquillito me seguía dando tono y esto es lo que salió, miren. Un clavito, otro clavito bien oxidado, bien entierrado. ¿Ya? Ni se le cae, está todo bien oxidado. Bueno, continuamos, amigos. Miren, amigos, todavía no tapo el hoyito donde saqué el clavo y el casquillo. Y aquí me dio otro tonito, miren. Una monedita aquí. Una monedita aquí enterrada. Miren, de las actuales. De 20 centavitos, amigos. 20 centavos de 1993, amigos. Ahí está. De las actuales. Bueno. Continuamos, amigos. Bueno, amigos, pues aquí tenía otro tonito, no se los grabé, pero ya salió, miren. Es esto. Es una punta de una bala. La punta de una balita, miren. Lo que me marcaba aquí, un buen tonito. Bueno, continuamos, amigos. Tapamos hoyito y continuamos. A ver qué más sale. Bueno, amigos, pues aquí ya tapamos el hoyito y tenemos otro tonito. Miren, como que nos lo suena bien, como que nos lo suena muy bajo. Vamos a destaparlo a ver qué es lo que sale de aquí, amigos. No me lo marca muy hondo. A ver, pero me voy a voltear para que la tierra no se me caiga, porque miren, está, es en un bordito. Bueno, ahorita déjenme lo saco, pero ahorita se los muestro. Bueno, amigos, pues miren, de tanto rascar y rascar, este es el tonito que me daba aquí, miren, donde saqué la punta de bala. Ya ven que me daba tono todavía. Y es esta punta, mire todo el rascadero que hice. Y es esto. Bueno, continuamos, amigos, para ver qué más sale. Bueno, amigos, pues aquí tenía otro tonito, miren. Y miren lo que salió, esta monedita. Pero me quité el guante tantito. Y esta monedita es la que salió, miren. Miren, una monedita actual de 1993, 50 centavos. Y miren, amigos, cómo hay de vidrios. Un vidrio como este fue el que me cortó mi dedito, amigos. Bueno, por suerte hoy sí traigo los guantes. Y continuamos, amigos. Bueno, amigos, pues antes de tapar el hoyito del tonito este de 50 centavos, miren, me sigue marcando aquí. Miren. Un tonito chillón, amigos. Vamos a ver qué más sale de aquí. Lo voy a seguir rascando. Ahorita se los muestro. Miren, amigos, pues sacamos otros 50 centavos aquí. De aquí mismo, miren. 2003, amigos. Otros 50 centavitos de las moneditas actuales.
Y amigos, pues aquí está la chica la que nos contó la nuestra anécdota, pero hoy no nos quiere contar, dice que porque le da pena. Pero bueno, aquí andamos, ya regresó con lo de la lluvia que nos había espantado un poco. Pero bueno, vamos a continuar, amigos. Vamos a pasarle el detector. Y creo que me sigue marcando. Me sigue marcando, pero ya tono ferroso. Déjenme le rasco tantito y a ver si sale algo bueno. Bueno, amigos, pues les dije que me seguía marcando. Y miren, tono ferroso. Es un alambre, amigos. Bueno, vamos a continuar con más. A ver qué más sale. Bueno, amigos, pues miren, aquí tenía otro tonito. Y miren, salió otra monedita. Hola. Miren, otra monedita actual, una monedita de 1999, 20 centavitos de las actuales. Bueno, continuamos, amiguitos, otro ratito más porque ya en un ratito más ya se nos oscurece. Bueno, amigos, pues aquí donde sacamos la monedita tengo otro tonito. Tonito alto, tonito bajo. Me lo marca de 4 a 6 pulgadas. Déjenme le destapo, amigos, y a ver qué sale. Ahorita se los enseño. Miren, amigos, ya le rasqué y esto es lo que salió. Una Pultac. Otra Pultac. Bueno, continuamos, amigos. Amigos, miren, aquí me dio otro tono que me lo daba muy bueno. Y miren, esto es lo que salió. Esto es lo que salió, amigos, un tubito de pomada, todo bien aplastado. Pero como es de aluminio, pues suena bonito. Bueno, vamos a tapar este hoyito y continuamos, amigos. Miren, amigos, aquí tengo otro tono. Tono brincón, amigos. Pero me lo marca muy bien. Vamos a ver qué sale de aquí, amigos. Vamos a rascarle. Y ahorita se los muestro, amigos. A ver qué es lo que sale de aquí. ¿Sale? Déjenme lo saco y se los muestro. Bueno, amigos, pues creo que ya le rasqué muy hondo. Vamos a ver si ya salió. Creo que ya salió, amigos, pero ya me cambió el tono. Tono muy alto y tono muy bajo, amigos. No sé qué será. Vamos a ver si lo logro a ver así. Que lo dudo. Lo dudo, amigos. ¿Qué será? Déjenme le paso el pinpointer. A ver si no lo detecta. Me lo marcaba muy enterrado. Bueno, por aquí encimita me lo marcaba el detector. Y vamos a ver si no, amigos, este pinpointer no me ayuda mucho. Bueno, le voy a pasar el detector a ver si a ver si lo encuentro. Pues me lo marca aquí encima, amigos. Aquí encimita me lo marca. A ver, voy a tener que hacer esto. Creo que lo tengo aquí. Ah, aquí está, amigos, miren. Miren. Aluminio, amigos. Aluminio es lo que me marcaba, no sé de qué será esto. Pero eso es lo que me marcaba muy bien. Bueno, amigos, vamos a continuar con otro tonito más. Porque ya está oscureciendo. Ya las luces ya prendieron. De la calle y de las casas, amigos. Vamos a buscar otro tonito.
uno o dos tonitos más y nos retiramos. Bueno amigos, pues aquí tenemos el otro tono. Me lo marca muy alto. Me imagino que ha de ser algo de aluminio. Miren. Bueno, me lo marca a 4 pulgadas. Vamos a ver qué sale, amigos. Déjenme, voy por la palita porque la dejé acá, donde sacamos el aluminio este. Ahora sí, ya hasta perdí el punto. Ah, es aquí, miren. No, ahora ya me cambió esto. Ahora ya me lo marcas. No, sí, me lo sigue marcando a 4. De 4 a 6 pulgadas. Bueno, déjenme le rasco, amigos. Y ahorita vemos qué sale. Listo, amigos, ya le rasqué. Vamos a ver si ya salió. Sí, amigos, ya salió, pero es algo muy pequeño porque... porque me lo sigue marcando muy arriba, pero con profundidad, con mucha profundidad, amigos. No sé qué será. Espero que sea algo bueno y no sea otro pedazo de aluminio, amigos. Ni cómo pasarle el pinpointer porque no me lo detecta. Y si es algo pequeño, el detector también lo marca muy profundo. Aunque ya esté afuera el objetivo, lo marca muy hondo todavía el detector cuando ya lo hemos sacado. Y son cosas muy pequeñitas. Bueno, a ver, déjenme le paso el detector. Sí, me lo marca por aquí, amigos. A ver. A ver qué cosa es esto. Retiro tantito la pala. Y con esta mano que traigo el guante, le vamos a pasar aquí. No, no creo que esté aquí en este terrón. A ver, lo voy a apartar. Y creo que estoy muy cerca de la bobina del detector. Aquí solo hay una. No, ni es piedra. Estaba algo duro. No. Tampoco. No, amigos. Pero aquí tampoco está, amigos. No. ¿Y qué creen que ya? Ya no se ve, amigos. Ya se hizo de noche, ya está muy oscuro. Y creo que ya con esto, con este tonito ya le vamos a parar, amigos, porque ya no veo nada. Bueno, o sea, sí se ve a lo lejos, sí se alcanza a ver, pero ya sí en la tierra pues ya no. Ay, creo que ya lo agarré. Pero ahora vamos a ver qué. Ah, miren, amigos. Que les dije que era algo muy pequeñito, muy pequeñitito, amigos. Y es un botón, creo, amigos. Miren, no, ya no se alcanza a ver, pero aquí lo traigo en la mano, amigos. Pues con este tonito está algo pesadito. Creo que sí es un botón como de pantalón o de chamarra, no sé de qué será. Pero con este cerramos video y ahorita les muestro lo que salió, amigos. Bueno, vamos a tapar este hoyo. Y nos retiramos. Nos faltó mucho, amigos, por buscarle. Nada más buscamos un pedazo, lo que es donde nos habían dicho que del cuento, pues. Lo que nos contaron. Y pues de ahí nos falta todavía pues como casi la mitad de terreno.
Nos faltan por donde están los arbustos, pegado a los arbustos. Y en la parte de arriba todavía. Esa parte de arriba. Bueno amigos, pues yo creo que será en otro videito más. Que le vamos a dar otra pasadita aquí. Y mientras, pues ya nos vamos. Ahorita les enseño lo que salió, amigos. Que ni se alcanza a ver, pero miren. Aquí lo traigo en la mano. ¿Alcanzan a ver que brilla un poquito? Es eso, amigos. Es como un botoncito, algo así, porque ni yo tampoco lo alcanzo a ver bien. Bueno, amigos. Ahorita les enseño lo que salió. Bueno, amigos, pues miren, aquí está el recuento de lo que salió. Miren, este es el tubito de pomada todo aplastado. Las pultas, el pedacito de aluminio, el clavito, otro clavito. Este es el que saqué al último, mire, que no se veía. No sé qué será. Tienen más y una flechita ahí, no sé qué será. Qué pieza sea de qué sea. Está algo pesadita. Pues no sé qué cosa quiera decir o qué será, pero lo que ha de querer decir que pues este canal le hace falta más suscriptores, ¿no? Y estos alambritos, el casquillito, la puntita de bala, estos alambritos y la monedita de 5 pesos, las de 20 centavos, las de 50 centavos actuales. Y esta también, que no se las grabé porque no me daba un tono medio bajo, medio alto. No sé qué será, pensé que era una monedita, pero no. No es monedita, amigos. No sé qué será. Y lo más chido, pues este anillito. A que aún no sabemos de qué es, si es de oro, de bronce, porque sí está algo brillosito. Pero lo voy a limpiar y ya luego se los mostraré. Ahí se ve donde le pegué, miren. Esta rebabita le pegué con la pala. Es el que salió luego, encimita. Bueno amigos, pues eso es todo. Espero que les guste este video. No se les olvide suscribirse, darle like, comentar. Y si pueden, pues compartir, amigos. Nos vemos hasta la próxima, en otro próximo video.